Auspician este programa. Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción. Delegación Provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva del país, de Argentina, que difunde la ingeniería en la vida cotidiana de las personas, la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Como decimos siempre en este programa, estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes estas temáticas en las cuales les demostramos cómo la ingeniería forma parte de nuestra vida diaria, cómo está presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La ingeniería en todas sus especialidades al servicio del desarrollo de una sociedad. El Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba agrupa a más de 3.000 ingenieros egresados de las universidades nacionales y privadas que ejercen su profesión en la provincia de Córdoba y en las especialidades civil, construcciones, vías de comunicación, transporte, hidráulica y sanitarias. Es el foro de encuentro de los profesionales de estas áreas. Allí estuvimos y dialogamos con la ingeniera civil Alejandra Degger, primera presidenta mujer del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba. Nos acompaña la ingeniera Alejandra Degger, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra, ¿cuáles son los principales ejes de acción del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba? Bueno, Mariana, nuestra organización profesional tiene, como cualquier asociación gremial, un primer objetivo que es defender los intereses y las necesidades de nuestros agremiados, que en este caso son los matriculados del Colegio de Ingenieros Civiles. Por eso nosotros, desde la dirección de la institución, buscamos salvaguardar sus derechos, sus intereses, sus necesidades, y tenemos en claro que recuperar representación es recuperar el colegio para los ingenieros civiles, ¿no? Y en esto continuamos trabajando en una línea de acción, una tarea que venimos llevando adelante desde gestiones anteriores, renovando la división de funcionamiento del colegio, peleando por nuestras incumbencias, por nuestros honorarios profesionales y dando también una batalla muy importante que es la defensa de la caja de previsión para que los haberes jubilatorios estén a la altura del esfuerzo y del trabajo que realizan los profesionales. Y también significa o implica esto seguir mejorando la atención dentro del colegio. Nosotros iniciamos un proceso de digitalización en la época prepandémica y los trámites se realizan hoy prácticamente en su totalidad a través de plataformas digitales. En este camino tenemos que lograr también algunas acciones que son inmediatas, como seguir bregando para que la atención hacia nuestros profesionales matriculados por parte de las reparticiones públicas sea lo más rápida posible. Porque tienen que tener en claro o tienen que entenderse que las demoras que se producen en los procesos de visación impactan directamente en el trabajo profesional, también en el rendimiento de los honorarios y en la calidad y condiciones de nuestro labor. Y esto es sobre todo real en estos momentos de crisis donde los tiempos que corren, digamos, los trabajos son escasos, no rinden tanto y cuanto más demora hay, peor es la situación, ¿no? Y en esta articulación es muy importante también la participación con los demás colegios profesionales para sumar esfuerzos en procura de lograr beneficios colectivos para todo el sector. ¿Cómo es la vinculación, Alejandra, del Colegio de Ingenieros Civiles con los profesionales y las demás universidades? Nosotros trabajamos, digamos, muy de la mano con las universidades porque somos conscientes que las sociedades cambian, la tecnología avanza, los problemas son cada vez más complicados y por lo tanto es necesario que la ingeniería acompañe todos estos procesos porque tiene una alta incidencia en la vida de la gente, aunque no note a lo mejor a simple vista, ¿no? Por eso articulamos mucho con las universidades para poder sumar la visión del profesional ya egresado
con la formación académica y hacer así que todos los, o lograr por este medio, que todos los ajustes que se hagan sean tendientes al profesional del futuro. Alejandra, en lo personal, ¿qué se siente ser la primera ingeniera mujer que conduce el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba? Realmente es un desafío muy grande, pero debo decir que este mérito no es solo mío, sino que hubo otras mujeres antes que fueron abriendo el camino para poder hoy tener el colegio una presidenta mujer. Y es una herramienta maravillosa porque uno puede de esta manera trabajar en beneficio de los colegas y trabajar también en beneficio de esta extraordinaria profesión que tenemos. Por eso el gran desafío nuestro como conducción es gestionar, continuar gestionando este plan de posicionamiento de la ingeniería civil a fin de poner en valor la profesión ante la sociedad y también ante todo el arco político, ¿no? Para concientizar de la importancia estratégica que tiene la ingeniería civil para el desarrollo no solo de la provincia, sino de todo el país. Muchísimas gracias, Alejandra, y vamos a estar compartiendo con el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba todas las actividades y proyectos que realizan durante todo este 2023. Muchas gracias, Mariana. Queremos agradecer a todas las personas que durante la semana se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y desde allí, desde nuestro Instagram, Facebook, canal de YouTube, podés compartir todas las notas y entrevistas que realizamos aquí en este programa, en Ingeniería Global, único programa de ingeniería en Argentina. Pausa, ya venimos. Planificar el desarrollo agropecuario implica conocer, entender y analizar los procesos económicos, sociales, técnicos de la población y sus características, aprovechando los recursos disponibles para optimizar los efectos positivos en el suelo. Dialogamos con el ingeniero Guillermo Vilches, vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, quien nos cuenta cómo se lleva adelante el Plan de Infraestructuras Hídricas para el Desarrollo Agropecuario. Particularmente lo que vamos a desarrollar hoy es la gestión integral el manejo de los recursos hídricos en toda la provincia de Córdoba, que involucra no solamente las áreas de gobierno que mencionábamos recientemente, sino a los productores, a la gente del territorio, que es lo que realmente son los que producen y lo que nosotros tenemos que darle las herramientas y los recursos para una mejor producción. Básicamente en el territorio de la provincia de Córdoba lo que tenemos es un desarrollo topográfico que va desde el oeste hacia el este, con un drenaje que ha ido variando en distintas épocas de la historia de la Tierra, pero básicamente siempre desarrollándose hacia el este. Todos los recursos que se producen, las menores precipitaciones se producen en las partes serranas y las mayores precipitaciones medias anuales se producen en la zona este. Lo que genera por ahí dificultades en el escurrimiento, en el ordenamiento y en el desarrollo territorial, no solamente superficial, sino también con una capacidad de uso de los recursos subterráneos. Básicamente lo que hacemos con el plan de desarrollo agropecuario es generar herramientas para que la producción pueda desarrollarse, utilizar los caminos, utilizar las zonas productivas, siempre respetando los bajos naturales, y fomentar el trabajo conjunto entre lo que necesita el territorio y las políticas de gestión de este gobierno, todo mancomunado en un ente que se llama Consorcio de Gestión Integral de Cuenca. Como bien decíamos, la provincia tiene varias cuencas, en particular las más importantes son las del Río Primero, que es una cuenca propia provincial, y el resto de las cuencas hacia el sur son compartidas con otras provincias. Entonces, ¿esto qué significa? Que la gestión hídrica por ahí
debe ser compartida interior y exteriormente provincial para tomar sus decisiones. Nos ha pasado a lo largo de la historia es que el desorden o el mal manejo hídrico dentro del territorio, dentro del campo y en general debido a los excesos hídricos han generado procesos de inundación, erosión de suelo, y esta gestión lo que pretende es hacer el ordenamiento requerido para esto de manera de que el escurrimiento se produzca por las zonas bajas de forma ordenada, pero que en épocas de sequía también el recurso o agua quede en el territorio. Lo que queremos fundamentar, y esta es una imagen muy clara de ello, donde el agua ha ocupado caminos, ha ocupado canales, ha ocupado zonas productivas, y lo que esta gestión integrada pretende es ordenar todo esto de manera de que lo productivo rápidamente drene hacia lo hídrico y lo vial también, de esa forma permitir que la producción se pueda mover. No solamente la producción, sino las escuelas y los desarrollos rurales. Como bien mencionábamos recién, en la gestión integrada hay zonas en donde se puede hacer conducción y manejo de los excedentes y zonas donde pretendemos que el agua se infiltre y se retenga en el territorio. No toda el agua la queremos escurrir y sacarla, sino que se infiltre y nos genere mejor producción. Ya en el año 2020, por decisión de este gobierno, se creó el Fondo de Desarrollo Agropecuario, donde lo integran el Estado provincial, los productores rurales a través de sus distintas mesas de enlace, los consorcios canaleros, conservación de suelo y camineros, que son estos grupos de productores que en relación con el Estado provincial gestionan, ordenan y van manteniendo todo lo que es la infraestructura existente. De esa forma se generaron una serie de fondos que permiten exclusivamente el desarrollo de las infraestructuras, que no todas son obras, sino que lo que se pretende es que haya obras que conduzcan, pero también planificación de lo que no es estructural, cómo manejar el territorio. Acá también entran las buenas prácticas agropecuarias, donde se incentiva el buen uso del suelo para evitar mayores escurrimientos superficiales y que generen algún otro perjuicio. Básicamente, lo que venimos desarrollando y venimos ejecutando ya desde antes de la creación del Fondo de Desarrollo Pecuario, pero con mayor énfasis desde la creación del mismo, es el desarrollo de microembalses dentro de una zona productiva, de manera que la cuenca genere los escurrimientos, se regulen, esto se llena de agua y sale de forma ordenada hacia aguas abajo, lo que permite un mejor ordenamiento de la zona productiva hacia aguas abajo. Claramente esto es una situación de la que ya hemos vivido, en donde hemos tenido una inundación, una acción en plena inundación, pero después de esto viene el ordenamiento de la infraestructura o hacer lo que se requiera hacer para que en futuras situaciones no se repita. Así es como nace la gestión integral de cuenca, donde decíamos está la infraestructura, el uso del camino y el uso de la tierra. Un poco esa es la idiosincrasia del logotipo. En donde, como decíamos recién, la provincia tiene representación a través de los consorcios regionales camineras, a través de la gestión de conservación de suelo y a través de la gestión del manejo hídrico de los consorcios canaleros. No caprichosamente está distribuido así, debido a que hay caminos en toda la provincia, hay necesidad de regular y retener los escurrimientos en la zona de piedemonte o zona de alta, y un manejo de los excedentes en la zona hacia el este, en la zona más baja. La gestión, lo que decíamos recién, es una interacción entre lo público y lo privado para gestionar los recursos, elaborar propuestas, ideas y proyectos y llevarlos adelante de manera de una retroalimentación entre lo que se puede generar, ejecutar y lo que necesita el territorio. ¿Cómo están conformados cada uno de estos consorcios integrados de cuenca, que son 6 hoy, al día de hoy, desarrollados en la provincia, por una comisión ejecutiva donde el Estado tiene solo una participación y donde las entidades facilitadoras conforman el resto del directorio y donde el coordinador de todo este equipo es un profesional que necesariamente tiene que haber hecho la especialización de gestión de cuencas hidrográficas, que es la parte académica que se ha desarrollado en el último tiempo entre los 3 ministerios, la Universidad Nacional de Córdoba con sus facultades, para capacitar jóvenes profesionales en esta mirada integral del manejo de los recursos hídricos. De hecho, me toca ser parte del primer corte con mucha alegría, porque somos los que entendemos y creemos en esta forma de gestionar recursos. A lo largo de la historia, desde la creación del Fondo de Desarrollo Pecuario hasta el año pasado, donde se crearon algunos consorcios, este año ya hemos creado el Arroyo El Gato, las distintas etapas continuadas en el tiempo, pese también a la pandemia, en donde hemos ido trabajando en este desarrollo de esta mirada integral de los recursos. Como les decía recién, tenemos 6 cuencas integradas ya conformadas,
la del Río Pinto, la del Río Segundo Sanáez, Marco Juárez, en la parte del Río Tercero y el Arroyo El Chazón, la parte del Arroyo del Gato y la cuenca alta de La Picasa. Todo esto ha llevado a una gestión de casi 4 millones y medio de hectáreas dentro de este marco de la gestión integrada, 25 consorcios de conservación del suelo, 18 regionales camineras, 18 consorcios canaleros y aproximadamente más de 140 localidades que con sus autoridades locales intervienen en esta gestión. Esta es la nueva mirada de cómo vamos a manejar desde las distintas reparticiones el manejo del recurso hídrico, entendiendo que las distintas ideas, las distintas vivencias y lo que el productor necesita para poder desarrollar y llevar la producción en esto de ser más eficiente, es lo que nos ha llevado a compartir una mesa de trabajo, una idea coordinada, un manejo eficiente de los recursos y siempre pensando en que el recurso ambiente es lo primordial para el desarrollo de este tipo de territorios. Vos también podés formar parte de nuestra comunidad digital a través de nuestras redes sociales. Desde allí podés visualizar todas las notas y entrevistas que realizamos y compartimos aquí en Ingeniería Global. Segunda pausa, ya volvemos. El Foro de Análisis Económico de la Construcción es un espacio de trabajo de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. El economista licenciado Gastón Utrera integra este espacio y a continuación comparte con nosotros datos del déficit habitacional en Córdoba. La metodología diseñada por el Foro de Análisis Económico de la Construcción para estimar déficit habitacional permite, entre otras cosas, segmentar a los hogares con déficit habitacional según su nivel de ingresos, y esto es muy importante porque las políticas públicas para solucionar déficit habitacional dependen en gran medida del segmento socioeconómico. Hogares pobres con déficit habitacional requieren políticas de vivienda social, mientras que hogares de clase media con déficit habitacional requieren más políticas de desarrollo del mercado de crédito hipotecario. Cuando uno estima la necesidad de recursos que debería acumular un sistema de crédito hipotecario para resolver el problema de déficit habitacional de la clase media de la provincia de Córdoba, uno puede estimarlo computando la cantidad de viviendas necesarias para reemplazar viviendas precarias, para solucionar problemas de cohabitación, para dar cuenta del crecimiento demográfico de la clase media cordobesa durante los próximos 10 años y las necesidades de ampliación de viviendas para solucionar la parte del déficit habitacional que se debe a situaciones de hacinamiento. Cuando uno hace esos cálculos con superficie promedio de una vivienda de clase media, llega al número de 12 millones de metros cuadrados adicionales a construir durante los próximos 10 años. Y si a esto lo evaluáramos con un valor de alrededor de $600 por metro cuadrado, un 35% más del costo de construcción de una vivienda social, esto da la cifra de $7.200 millones. Si todo esto se financiara con créditos hipotecarios para la clase media, tendríamos que generar un sistema que acumule a lo largo de 10 años esa cifra, y eso implica alrededor del 23% del Producto Bruto de la provincia de Córdoba. Muy lejos de la penetración que tiene actualmente el crédito hipotecario en Argentina, que no llega al 1% del producto, pero viable si uno mira lo que ocurre en los países de la región, donde en muchos de ellos ese porcentaje es mucho mayor. Para eso tenemos que lograr que la macroeconomía genere estabilidad durante los próximos años,
En caso de que eso no ocurra, como no ha ocurrido durante las últimas décadas, tendríamos que desarrollar esquemas de financiación que tengan indexación salarial para que los trabajadores y la gente de clase media no tengan los problemas que se le generó con los UVAs. Es un desafío muy grande por el monto a acumular, pero es necesario dada la magnitud del déficit habitacional de este segmento de la sociedad. La Asociación Argentina de Técnicos Profesionales en Telefonía Móvil llevó adelante una importante capacitación en microelectrónica, en la cual asistieron técnicos de todo el país. Allí estuvimos con nuestras cámaras para mostrarte cómo se trabaja esta capacitación intensiva que brinda la Asociación Profesional de Técnicos en Telefonía Móvil. Nuevamente estamos en la Mariano Moreno con una capacitación profesional en lo que es telefonía móvil. En este caso particular vamos a presentar el curso de microelectrónica de todos los niveles, inicial, intermedio, avanzado, porque tenemos colegas que han venido de todo el país para capacitarse, para entrenarse en este curso intensivo. Hemos invitado a un instructor de la ciudad de Río Cuarto, que es Eduardo Komarovsky, que va a estar presentando todo lo que tiene que ver con la electrónica y la microelectrónica para dispositivos móviles. Lo que queremos hacer en este tiempo es concientizar a los técnicos que tienen que ser profesionales, que vamos en pos de una matrícula profesional, que queremos que ellos entiendan de que son realmente profesionales, porque estamos trabajando siempre con algo muy preciado para las personas o para los clientes, que es su teléfono celular. Lo estamos capacitando y por eso es que siempre instamos a los técnicos y a los profesionales del rubro de la telefonía que se empiecen a preparar. Así que nuevamente de las instalaciones del Instituto Superior Mariano Moreno y a través de la Asociación Argentina de Técnicos Profesionales es que hacemos estos entrenamientos intensivos y bueno, los invitamos a todos que se sigan sumando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Komarovsky, soy especialista en electrónica. Estoy a cargo de una capacitación aquí en Córdoba Capital. La misma cuenta con un desarrollo e investigaciones a base de los alcances nuevos en materia de microelectrónica aplicada a la telefonía celular. Es un enorme gusto compartir este tipo de capacitaciones, conocer gente, formar colegas, dado que es muy importante en la actualidad reparar dispositivos que cada vez son de mayor velocidad, mayor alcance, mayor protagonismo en la sociedad, si se quiere, dado que actualmente se requiere mucho del uso del dispositivo móvil. Vamos a trabajar con el diagnóstico, la investigación y la utilización de herramientas de mucha precisión, como lo son los osciloscopios que trabajan con señales, con circuitos de comunicación a una alta velocidad de trabajo. Los procesadores cada vez son más rápidos y requieren el análisis y el instrumental necesario para poder entender su funcionamiento y su eventual reparación. Final de esta emisión en Ingeniería Global y esperamos que lo hayan pasado muy bien, al igual que nosotros. Queremos agradecer al Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo Tierra, ubicado en nuestra ciudad de Córdoba, que es el espacio en el cual realizamos para ustedes este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima emisión de Ingeniería Global, único programa de ingeniería en Argentina y por la pantalla de Canal 10. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Auspician este programa: Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. I watch them grow, they learn much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.